Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Facultad de Ciencias Forestales organizó un curso-taller sobre denuncia penal ambiental, abordando querellas, amparos y pericias. Se abordaron los procedimientos de denuncias ambientales y la participación comunitaria en la construcción de la prueba del delito ambiental. El curso que está dictando es el tema de la temática penal ambiental, lo que es la investigación ambiental, de cómo llevar una investigación desde tema de contaminación como la parte documental que exige la ley vigente. Explicarle a los cursantes de cuando determina como perito de parte o como perito oficial de qué manera voy a trabajar y de qué manera voy a poder determinar algún tipo de contaminación. Hoy en día una empresa, cualquier empresa o la misma universidad tiene sus elementos de contaminación como residuos sólidos urbanos o otro tipo de contaminación sonora, visual y bueno, todo entra en la temática ambiental hoy en día. En el marco del proyecto de fortalecimiento de las unidades de vinculación tecnológica, se dictaron jornadas sobre derechos de propiedad intelectual, abordadas desde el conocimiento generado en las universidades públicas. Lo que nosotros vimos, digamos, en este curso, lo que nosotros hicimos en este curso, es en estas primeras jornadas hacer una introducción a los derechos de propiedad intelectual. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué herramientas existen? Desde los derechos de autor, el conocimiento tradicional, las patentes, las marcas, los modelos de utilidad. Y después hablamos del significado que tiene y la importancia de transferir la generación de conocimiento desde el sistema público hacia el sistema productivo y de poder transferir y que el sistema productivo tenga nuevos productos. Yo veo como que hay una decisión importante de que las universidades y los centros de investigación empiecen a contemplar los temas que tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual, y en eso he visto muchos avances. Desde la Escuela para la Innovación Educativa se dictó la conferencia Juicio a la Dictadura, Historia de una Proeza, organizada en el marco de la Cátedra Abierta para Pensar Nuestra Latinoamérica. Santiago, creo que hemos superado, los grandes escollos hemos superado. Yo creo que básicamente lo que se ha hecho, ya está incorporado al patrimonio y a la historia de Santiago. Ahora, todo lo que falta por hacer también es bastante, y me parece que tenemos que ser conscientes que no están despejadas todas las dificultades, y hasta que no tengamos sentencias firmes, los procesos no terminaron. Yo creo que todavía el Poder Judicial tiene que hacerse cargo del déficit que tenemos en la materia.